La situación general de la ganadería en la región está estable. Hay unos casos particulares, acordémonos que estamos en el centro norte de la provincia de Entre Ríos, donde bueno, hace mucho tiempo que la soja, entre otras cosas, ocupó un lugar importante. Muchos ganaderos se desplazaron de lo que es agricultura y fueron dejando la ganadería de lado. Para esa gente poder volver a la actividad ganadera les es complicado. Pero los que hacían actividad mixta y no abandonaron la ganadería están en buenas condiciones porque, bueno, si bien están en situación de quebranto en las economías regionales, están en situación de quebranto con el trigo, con el maíz y con una soja que los números no les cierran, la ganadería en este momento está sustentando esta otra actividad. Entonces la ganadería, en este caso, una ganadería con una particularidad especial. Nosotros producimos cría, también recría. Inclusive en muchos casos se hace novillos para exportación, así que estamos en excelentes condiciones. Necesitamos capacitación, necesitamos gente, como en este caso el agradecimiento al IPCBA, que nos acerca a nuestra propia casa la información útil para poder tomar las decisiones.